de nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, antes de que entrara el señor Yamatei, no se han detenido en el Congreso, no se han detenido aquí. Lo que harán ahora seguramente será bajar hacia la Novena Avenida por la Décima Calle. Un momento, se han detenido. Veremos qué será lo que den a conocer en este lugar. Estamos aquí por una razón. Y la razón es que exigimos y pedimos la renuncia de estos dos personajes que han traído, de tres personajes, que han traído puros fracasos, pura corrupción, puros intereses personales. Por eso estamos hoy aquí, exigiendo la renuncia de estos tres personajes. Si no renuncian de alguna manera, de alguna forma, estaremos... Vemos a las autoridades de 48 cantones conversando con personal del Congreso de la República. Efectivamente, entregarán documentos, posiblemente memoriales, en donde exigirán la renuncia de Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche y de Freddy Orellana, Cintia Monterroso, Walter Mazariegos, entre otros funcionarios públicos. Y manifestará y habrá un paro nacional. Todos unidos podemos lograrlo. Como pueblos indígenas exigimos la renuncia de estas personas. Alguien que desee dirigir unas palabras, aquí están los micrófonos. Le agradecemos que continúe con nosotras y con nosotros en la entrega de estos documentos. Bueno, así como ya escuchamos la participación de diferentes representantes de los pueblos de Guatemala, aquí esto no es una cosa juguete, sino es un día especial, es un día histórico en donde el pueblo está saliendo a manifestar su inconformidad con sus autoridades. Para mí, en representación de Huehuetenango, estamos presentes a la lucha para siempre y por siempre, y nunca no vamos a estar cansados. Vamos a seguir la batalla hasta cuando esos tres funcionarios públicos que caigan, que renuncien, porque están actuando mal. Estas tres personas son servidores públicos, y que nunca no saben ellos de dónde provienen los sueldos que ellos gozan. Más embargo, ellos violentando la constitución política de la República y la ley del Tribunal Supremo Electoral. Nunca no respetan. Existe una firma de la paz el 29 de diciembre de 1996. Fue realizado en el Distrito de General de México de Guatemala. Así es que esos acuerdos deben de respetar las autoridades, también el respeto a la margen del pueblo indígena de Guatemala. Vemos como Luis Pacheco, presidente de los 48 cantones, firma el documento. Ha sido firmado por el presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco. Nos tenemos que unir y nos tenemos que levantar para pedir la renuncia de Consuelo Porras. Está siendo firmado por demás autoridades de los pueblos de Guatemala y es recibido por el representante del Congreso de la República. Lamentamos los movimientos bruscos de cámara, la saturación del sonido. También lamentamos no poder leer todos los comentarios. Sin embargo, le agradecemos su sintonía y le extendemos un caluroso abrazo hasta donde se encuentre. Recuerde, está con ustedes Marco Hernández del noticiero Mayacat. A nuestros hijos, a nuestros nietos en Guatemala. La Policía Nacional Civil,
les he tocado puertas en los departamentos, en los municipios. ¿Qué respuesta le dicen ellos por cualquier emergencia? Que no hay elementos, que no hay vehículos, que no hay combustibles y que no hay llantas. Pobrecitas policías, yo creo que las policías ahorita están cumpliendo un papel para ganar sus salarios, para mantener a sus familias, porque todos tenemos familias. Espero que la policía también comprenda la petición del pueblo, la obligación de prestar la seguridad ciudadanía, como reza en la Constitución Política de la República. Hacer de que obligatoriamente vamos a hacer esa petición, que renuncien esas tres personas, Consuelo Puerto, Rafael Curuchiche y Freddy Orellano. Pedimos la renuncia, que vaya a dejar el tiempo a una compañera teórica. Muy buenas tardes, pueblo de Guatemala, Guatevisión, Emisoras Unidas y a todos los que aquí presentes. Quiero decirles que llevamos muchos años con gobiernos civiles, entre comillas, pero solo lo que han hecho es robarse todos los impuestos del pueblo. Eso llora sangre, compañeros. Ustedes van a ver a los hospitales, no hay camas, no hay sábanas, las lavadoras las tienen que componer porque no sirven. ¿Cómo es posible que el gobierno le dé la... Agradecemos la sintonía de las 700 personas. ¡Seguro social! ¿Cómo es posible que se roben todo el dinero de un pueblo sufrido y trabajador como son los compañeros indígenas? Yo soy guatemalteca y capitalina. Yo no soy de ningún pueblo. Pero he vivido en carne propia porque tengo 80 años de vivir en este país. La injusticia de los gobiernos de este país, compañeros. Y ahorita nos están robando el Estado de Derecho, la democracia, y se están pasando la Constitución de la República por el Arco del Triunfo. La señora disque fiscal, el juez Freddy Orellana y el Curuchiche. Nosotros votamos porque nos dio la gana. A mí nadie me regaló una bolsita de comida. A mí nadie me regaló un vale para comer. Yo voté porque me dio la gana, por semilla, porque me dio la gana. Nadie me obligó. ¿Y qué hacía la otra? Regalar dinero, regalar bolsas, regalar comidita. Y el pueblo, en su ignorancia y su pobreza, recibía la bolsa, porque no les queda de otra. Y su pobreza que tienen. ¡Eso no es justo, compañero! ¡Guatemala, despierte! Están solicitando un micrófono, darán a conocer el contenido de los documentos. Escuchemos. Luis Pacheco será quien dé los detalles. Estimadas autoridades, solo le voy a pedir a los medios, por favor, que se dejen un poco al lado. Vamos a darle lectura a un documento, un memorial que venimos a presentar aquí al Congreso. Efectivamente, es un memorial. El cual dice de la siguiente manera: autoridades indígenas al Congreso de la República, Ciudad de Guatemala, 18 de septiembre de 2023. Al Pleno del Congreso de la República de Guatemala, presente. Los pueblos originarios encabezados por la planilla de Junta Directiva de 48 cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Otatlán, Sololá, Zapul, Xuruc, Xinca, Alayá, Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, Alcaldía de San Cristóbal Tocometapán, San Francisco el Alto, el pueblo Tortí, el pueblo Xinca, el pueblo de Chichicastenango, el pueblo Mam de Huehuetenango y las diferentes organizaciones sociales e indígenas de Guatemala. Tenemos conocimiento que actualmente se conocen en este organismo iniciativas de ley que violan la Constitución y también son contrarios a instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, tal como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes, convenio 169 de la OIT, e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo esta iniciativa 6.283
presentada por el diputado Guillermo Alberto Fuentes Barragán, Julio César Longo Maldonado, Otto Leonel Cajas, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Sergio Leonín Chacón Carón, Héctor Manuel Choc Caral, Luis Fernando Corón Morellana, Juan Ramón Rivas García, Edgar Raúl Reyes Lee, Mario René Asturia Fernández, Luis Alberto Contreras Colindres, Oswaldo Rosales Polanco, Flavio Valdemar Muñoz y Fuentes, Leopoldo Salazar Samayoa, Efraín Menéndez Anguiano y Cándido Fernando Leopoldo Salazar Samayoa, Cándido Fernando Leal Gómez, que dispone a aprobar ley para la protección de obtención vegetales. Esta iniciativa de ley viola el artículo 66 constitucional y convenio 169 de la OIT, ya que atenta contra nuestras propias formas de organización y sobre todo nuestro modo de vida, ya que pone en riesgo la apropiación de las semillas que nuestros pueblos ancestralmente hemos cuidado y mantenido, pues estas no solo nos sirven para alimentarnos, sino que forman parte de nuestra espiritualidad y cosmovisión. En ese sentido, cualquier disposición que tienda a permitir que cualquier persona individual o jurídica registre como propias nuestras semillas, socava nuestro derecho y los de la población en general. 2. Iniciativa 6099, presentada por los diputados Javier Alfonso Hernández Franco, José Adolfo Quesada Valdés, Boris Roberto España Cáceres, Julio César Longo Maldonado, Juan Francisco Mérida Contreras, Manuel Eduardo Conde Orellana, José Alberto Sánchez Guzmán, Carlos Napoleón Rojas Alarcón, José Francisco Zamora Varillas, Carlos Roberto Calderón Gálvez y compañeros, que dispone a aprobar ley de fortalecimiento para la paz. Esta iniciativa de ley pretende aprobar una amnistía para los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, aun cuando existe una prohibición expresa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, de acuerdo con la resolución de fecha 12 de marzo del 2019, medidas provisionales, supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso de los miembros de la aldea Chipuat y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, caso de Molina Teisen y otros 12 casos contra Guatemala, ya que ponen en grave riesgo los derechos de las víctimas de tales violaciones de los derechos humanos. Iniciativa 6021, presentada por el organismo ejecutivo, dispone a aprobar reformas a la ley de hidrocarburos, decreto número 109-83. Esta iniciativa busca beneficiar a las petroleras con facilidades de pago de las regalías producidas, al pretender introducir una opción para, en casos debidamente justificados, derivados de eventos tipificados como caso fortuito o fuerza mayor, afecten temporalmente la capacidad del contratista para hacer efectivos los pagos a los que se encuentre contractualmente obligado, este podría solicitar al Ministerio de Energía y Minas la celebración del reconocimiento de deuda hasta por un plazo de 2 años. Así como facultar al presidente Yamatei en Consejo de Ministros para que pueda otorgar nuevas prórrogas 25 años a los contratos de estaciones petroleras. A todas luces, esta iniciativa es lesiva para los intereses del país y solo busca enriquecer los bolsillos de las petroleras, los diputados y funcionarios ejecutivos a través de las coimas ofrecidas por dichas empresas mientras el país se sigue sumiendo a la pobreza. Con base en lo anterior, consideramos que estas iniciativas de ley solo buscan limitar nuestros derechos, consolidar el pacto de corruptos y acabar con nuestros bienes naturales. Exigimos que de manera inmediata estas se dejen de conocer y sean archivadas. Lo anterior, con base en el artículo 28 y 152 constitucionales, debidamente informamos de su proceder forma inmediata a través de los correos de la MUNI indígena de Sololá@yahoo.es y 48cantones@gmail.com. lleva las firmas de todas las autoridades que aquí hemos mencionado, esto siempre velando por el bien común de toda la población. No lo hacemos con el fin de afectar el proceso legislativo, sino más bien velando para que nosotros ya no seamos dentro de este pacto de corruptos también cómplices. El día de hoy vamos a entregar este y otro documento más que le va a dejar el tiempo al alcalde indígena que nos haga favor de leer. Serán entregados dos memoriales, dos documentos. Ahora será la autoridad indígena del departamento de Sololá quien de lectura. Es un gusto para mí como vocero
de la Municipalidad Indígena de Sololá, darle lectura a este documento que reza de la siguiente manera. Junta Directiva y Pleno del Congreso de la República de Guatemala. Nosotros los pueblos originarios, encabezados por la Junta Directiva de 48 cantones de Totonicapán, Alcaldía de San Cristóbal, Totonicapán y San Francisco el Alto, el pueblo de Santa Lucía, Utatlán, el pueblo Ixil, el pueblo Chortí, el pueblo Xinca, el pueblo de Chicatenango, el pueblo Mam de Huehuetenango y las diferentes organizaciones sociales e indígenas de Guatemala, actuamos en calidad de representantes de los pueblos arriba identificados de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y demás legislación internacional en materia de los derechos indígenas aceptados y ratificados por Guatemala. Manifestamos lo siguiente, que como pueblo estamos cansados de actuar del Congreso, del actual del Congreso de la República de Guatemala, al no tener una visión de país, especialmente en la protección de los recursos naturales e hídricos en nuestros pueblos y de la República de Guatemala. Esto ante la actitud de la Junta Directiva del Congreso de la República de continuar sometiendo a discusión iniciativas de ley que tienden a favorecer la industria extractiva extranjera en la exploración y explotación de los recursos naturales, lo cual como pueblo manifestamos nuestra postura de no seguir explorando y explotando nuestros recursos naturales. Además, las regalías que recibe el Estado es una miseria a cambio de los millones que estas empresas transnacionales vienen a enriquecerse a costa del pueblo de Guatemala. Por tanto, los pueblos originarios, bajo el amparo del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula el derecho de petición, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las normas comunitarias y específicamente en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece acción contra infractores y legitimidad de resistencia, la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos y públicos y pueden ejercerse mediante simple denuncia sin caución ni formalidad alguna. Es legítima y resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución en nombre del pueblo de Guatemala. Pedimos y exigimos el archivo de toda iniciativa de ley que pretenda la renovación o autorización de licencias a empresas extractivas de recursos naturales, siendo esto minera petrolera, entre otros. Si de nuestras peticiones se hace caso omiso, responsabilizamos a la Junta Directiva del Congreso de la República del movimiento social que pudiera darse en defensa de nuestros recursos naturales e hídricos. Guatemala, 18 de septiembre de 2023. ¡Y que viva Guatemala, señores! ¡Que viva los pueblos indígenas! Señores, solo según cuenta que hay una actividad de unos niños adentro. Solo vamos a entrar al alcalde indígena de Sololá, mi persona y el único medio de comunicación de 48 cantones para entrega de los documentos. No querían que entre nadie, pero tampoco nosotros lo aceptamos porque no es bueno el punto. Después de la gran caminada que nos hicimos, solo para que lo traigamos acá. Entonces, por favor, alcalde, me acompaña y también el medio de comunicación de 48 cantones, por favor. No permitirán el ingreso de demás medios, solo del equipo de comunicación de los 48 cantones. Señor, medio de comunicación de Sololá también. Sí, se lo estoy diciendo yo, pero no es posible.
Han indicado que es porque hay una actividad de niños dentro del Congreso de la República. El pueblo de Sololá está viendo. Los pueblos están exigiendo entrar y que sus comunicadores entren. Muy complicado mantener esta transmisión, hay mucha gente, calor, empujones, ya están ingresando. Han cerrado las puertas del Congreso. Han cerrado las puertas. Han dejado entrar a una pequeña comitiva de todas estas organizaciones, a una representación de todas estas organizaciones. Las autoridades tocan la puerta. Vemos al diputado Román Castellanos también presente en esta manifestación. Aparentemente quiere entrar. Thank you.
Estar enterado del pueblo de Soloteco, pues, verdad, de que están pendientes todo. No puede ser posible que dejen a la prensa afuera, toda la prensa está afuera. Eso estamos viendo aquí, no es posible. Lo que queremos es que el pueblo de Guatemala esté enterado de todo lo que está sucediendo, porque además lo estamos viendo que no dejen entrar ni un medio de comunicaciones, reporteros y todo lo que no queremos, pues, porque eso no es justo, porque tiene que estar enterado el pueblo de Guatemala lo que está pasando, lo que va a pasar ahí adentro, porque nosotros, el pueblo de Sololá, se levanta los 48 cantones, nos unimos hasta que logramos el objetivo, la renuncia de Consuelo Porras, y son tres que estamos pidiendo la renuncia de estos, de Curuchichi y Orellana, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces es posible que tenemos que dialogar para que entrara alguno de los medios de comunicaciones de acá. Ahí está la primera violación. Exactamente. Vamos a dejar en entrar. Sí, es una violación a los representantes. Aquí estamos solicitando la audiencia por el documento de los funcionarios públicos. Estamos pidiendo la audiencia en una casa pública, no estamos entrando a una violación a la propiedad privada. Porque si fuera la propiedad privada, pues en la la vivienda es inviolable. Hay un acciones convocadas por también CODECA para el día de mañana y un paro plurinacional, ¿se harán partícipes de esa acción? ¿Cuál es su consideración para las acciones de mañana? Cada organización hace sus planes, pero por lo tanto es lo mismo, es el mismo objetivo, porque si salimos las organizaciones todos juntos, yo creo que el pueblo puede avanzar. Es mejor calendarios para salir a manifestar sus derechos. Hoy nos tocó a nosotros un grupo de representantes del pueblo y mañana serán otros grupos, pero con la misma petición para pedir la renuncia de esos tres funcionarios. Estamos dependiendo de la
directamente, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también, y muchas gracias a los medios de comunicaciones que están acá, porque nos gustaría ver lo que es Canal 7, Canal 13, Canal 11, todos queremos saber, están acá, pero estamos viendo que no están, están con ellos, pues,